La Defensoría de la Niñez comunica dos casos de relevancia atendidos en las últimas horas. El primero se trata de una mujer que se encontraba en completo estado de ebriedad junto a una pequeña de 1 mes y 6 días. Recibí dos llamadas de casos muy relevantes. El primer caso es acerca de una bebé de escasos, 1 mes y 6 días de edad, la cual se encontraba justamente en compañía de su madre. La madre en completo estado de ebriedad. Es por eso que la policía alerta, llama a la Defensoría de la Niñez, se verifica esta situación. En ese momento se pone bajo protocolo a buen recaudo a la menor de edad. Conversando con la madre, indica ya que tiene problemas con el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, en ese sentido también, lo importante es brindarle ayuda. Hemos derivado a esta persona al INTRAID para que reciba tratamiento. La menor de edad ha sido internada provisionalmente en el Hogar Sagrada Familia. Conforme a normativa, tenemos 30 días para buscar familia ampliada. Primeros indicios nos relatan de que ella no tiene la bebé y la madre familiares en el municipio de Cercado, que sí tiene en el municipio de Potosí, por lo que se va a tomar contacto con la Defensoría del municipio de Potosí. Por otro lado, ayer se hizo conocer del extravío de un menor de 14 años. Aparentemente este menor se ausentó por ser víctima de bullying en su colegio. A través de diferentes medios de comunicación digital, la información de que un menor de edad de 14 años se hubiese extraviado desde tempranas horas, desde la 1 de la tarde, ya eran más de las 8 de la noche y no aparecía a su hogar. En una búsqueda coordinada con la Policía Nacional, asimismo también es importante resaltar el trabajo, sobre todo de los padres de familia, compañeros de este menor de edad, quienes se movilizan. Se tienen resultados positivos, se encuentra el menor de edad aproximadamente a horas 9 de la noche. Él es tal vez una víctima de bullying dentro de la unidad educativa. Entonces vamos a trabajar en esta directriz, sobre todo de atender, de ver cuál es la problemática de este menor de edad, si es que sufre bullying, dar el acompañamiento necesario.